venimos en el Paseo de los Molinos, acompañado del alcalde, informar a la población que la noche ha sido fuerte, ha sido movidita, fuertes rachas de viento, en algunos momentos muy, muy fuertes. También han caído aproximadamente, de momento, que tengamos datos, más de 20 litros por metro cuadrado, o sea que también, además, con muy poco tiempo y enrachado. Y los destrozos son consiguientes. Las viviendas particulares conocemos que también están habiendo algún tipo de daño, sobre todo en tejados, cornisas y demás. Pero en cuanto a lo que se refiere a daños municipales, pues aquí en el Paseo de los Molinos han caído dos pinos, además muy, muy, muy grandes, han caído encima de un vehículo. En la Avenida de la Constitución también han caído otros dos árboles. Estamos intentando que no caigan dos más, a través de las brigadas podándolos y demás. La mayoría de parques, plazas, colegios, hay problemas de ramas en las aceras y en los firmes. Están todas las brigadas desde las 6:30 de la mañana actuando. También hemos tenido un incidente importante en la carretera de Aspe, en la Avenida Reyes Católicos, a la entrada. De un particular se ha ido todo el techo de una alita de la nave y ha caído pues aproximadamente a unos 20 metros encima del firme, encima del asfalto de la carretera, lo que ha hecho que la Guardia Civil haya tenido que cortar aproximadamente a las 6 de la mañana la principal entrada novelda por la carretera de Aspe. A través de la colaboración de todos hemos intentado poner orden lo más rápidamente posible. Está todo el mundo en la calle, está todo el mundo trabajando, están todas las brigadas de parques y jardines, de infraestructuras. Tenemos a Qualia, tenemos a Orbacer, tenemos a la brigada de la Diputación Provincial de Alicante actuando aquí en el Paseo de los Molinos por ser una vía de competencia provincial. Y en definitiva también, sobre todo, agradecer a la Guardia Civil y a la Policía Local, que están haciendo un muy buen trabajo. Y nada más, en principio, eso es todo. Al alcalde. La verdad es que aún un inicio de semana, una mañana muy accidentada. Por suerte no ha habido daños físicos y siempre es de agradecer, a pesar de toda la espectacularidad, como hemos visto, ha sufrido daños materiales y que han habido, incluso en las propiedades, privadas de nuestros ciudadanos. Pero lo que sí que me gustaría resaltar es la rapidez y la celeridad a la hora de enfocar esta podemos decir esta pequeña crisis de daños materiales, porque desde las 6 de la mañana está tanto la brigada de obras, la brigada de parques y jardines, los fontaneros, electricistas, policías locales, guardia civil, diputación. Es decir, que en el momento en que se ha sabido todo, todos nos hemos volcado en intentar volver a la normalidad, cosa difícil porque tenemos varias calles cortadas. De hecho, ahora veréis cómo está la Avenida de la Constitución, también la entrada novela, pero nuestra intención y lo que desde el Ayuntamiento estamos trabajando, como he dicho, desde las 6 de la mañana, es en cuanto antes volvamos a la normalidad, de que al menos intentemos que a lo largo de este día no haya ningún tipo de... justamente en la Avenida de la Constitución nos hemos dado cuenta que uno de los árboles no ha caído, pero está caído. Y hemos llegado con la cesta a través de los podadores, como con la retroexcavadora, que está aguantando el árbol por seguridad mientras actúan los cerradores con las motosierras para prevenir que caiga. Aquí también en el Paseo de los Molinos, aparte de los dos que han caído, hemos visto algunas ramas que pueden causar algún peligro. Vamos a ponerlo en conocimiento de la Diputación Provincial para que también actúen y no solo recoger y recuperar la normalidad del día, como decía el alcalde, sino también prevenir, además, que pueda surgir cualquier otro incidente. A la población que esté tranquila, que estamos en ello, nos ocuparemos lo más rápidamente posible y que hay que entender que cuando las condiciones meteorológicas son así, nada se puede hacer más que intentar pues paliarlo lo más rápido posible. ¿Alguna recomendación para las personas, por ejemplo, en los propios balcones? Sí, por ejemplo, yo he dado una vuelta esta mañana en el barrio de María Auxiliadora, en el barrio de Sagrado Corazón, todo lo que son plantas bajas, pues las persianas de las calles estaban la mayoría en el suelo y demás. Que bajen, sobre todo si vuelve a haber esta noche rachas de viento, hay que intentar bajar las persianas para que los cristales no caigan a la vía, y recoger las persianas, no solo enrollarlas, sino incluso quitarlas y entrárselas a casa. Son
retirar de los balcones macetas y demás, todo lo que pueda caer en la vía pública y que pueda perjudicar a los terceros, hay que intentar evitarlo.